Estamos en Babia y Kevin se está aquí. Vine con mi amigo Óscar de Villafañe. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en Mena, un pueblo, pues como todos los de Babia, precioso. Y aquí hemos quedado con el alcalde pedáneo, José Josín, que nos está esperando aquí en la plaza. Vamos a verle. Sale fresca aquí el agua en el pueblo, porque menudo calor hace hoy. La verdad que sí, está fresquina. ¿Qué tal, tío? Bien, aquí estamos. Bueno, hace años estuvimos grabando contigo aquí un poco de ruta con Meji. Sí. Y hoy vamos a hacer un ruta bar. Vamos a enseñar tu pueblo a la gente que vea el programa. Estamos en Mena de Babia. ¿Cuánta gente vivís aquí? Pues ahora mismo los que vivimos aquí durante todo el año, 18 personas. Y luego durante todo el verano pues van viniendo gente que está afuera con los niños y demás y pasan aquí el verano con nosotros. Muy bien. Y aquí estamos, todo el verano el pueblo lleno prácticamente. Aquí sois, pertenecéis al municipio de Cabrillanes, que es el pueblo que está aquí al lado. Sí. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar a ver cocinas del pueblo, que tenéis unas cuantas. Sí, tenemos muchas cosas, así que cuando quieras arrancamos a ver. Vamos a empezar con la playa, que tenéis playa aquí. Sí, la playa fluvial. Tenemos ahí una playa fluvial, campo de fútbol, parque, merendero, así pues que vamos hasta allí. Vamos hasta allí, lo vemos. Y empezamos ahí. Arrancamos. Venga. José, no todos los pueblos tienen una playa, ¿eh? No, aquí en Babia yo creo que es la única. Que hay una playa fluvial así en todos los pueblos de Cabrillanes, es el único pueblo que tiene este tipo de cierres en el río, digamos. Bueno, aparte de la playa, tenéis por ahí unas mesinas con parrillas. Sí, tenemos el merendero, luego un campo de fútbol, un parque para los niños y, bueno, poco a poco vamos acondicionando una zona la zona. Sí. De caravanas. Exactamente, viene mucha caravana también, se ponen en aquella zona y nada, todo el verano está esto de gente que viene a bañarse, a tomar el sol, a jugar partidos de fútbol y así estamos todo el verano. El campo lo tenéis bien segadín, ¿eh? Sí, bien preparado. Está bien preparado, sí, sí, está bien acondicionado todo. El campo, luego al lado tenemos un parque para los niños. Sí, ahí están ahora mismo jugando varios al balón. Y luego la playa, la playa que está sí. Pues muy bien, con la escalerina aquí. Sí. Una gozada, ¿eh? La verdad que es una pasada, el agua está algo fría, eso sí, pero es la esencia de lo que tiene, estamos en la playa, en la montaña, sí, amigo. Exactamente. Buenos días, Manolo, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, hombre, ¿qué tal? Muy bien, aquí me a gusto por tu pueblo. Bueno, pues me alegro, hombre. Se está muy bien aquí en Babia. Se siente a gusto. Bueno, a ver, cuéntame. Nada. ¿Qué es esto? Mira, esto era una capilla familiar de la familia de todas estas casas, de la familia de Castro, que la tenían, pues debían de juntarse aquí a rezar el rosario, y cuando había algún difunto le hacían el velatorio aquí y demás. Y bueno, y alguna misa a lo mejor les daban aquí también. Esto, pero vamos, que era particular de la familia. Todavía lo conocí, todavía tenía las paredes y demás. Lo que pasa que al ser de tanta gente, pues nadie hizo nada por él y se fue abajo. Te voy a presentar aquí también a unos vecinos aquí, a Balbino y a su mujer, que bueno, pues seremos los dos paisanos más viejos del pueblo ya. Mira que te doy. No me engañes. Meji, vamos a subir a ver la iglesia de la Virgen de los Remedios. Está ahí detrás, ¿no? Está aquí detrás. Venga, vamos para allá. Aquí tenemos la ermita en honor a la Virgen de los Remedios, que antes se celebraba la fiesta el día de San Salvador en Cabrillanes, porque aquí en este pueblo no hubo iglesia, pero yo pienso que es debido a que el pueblo estuvo ubicado en otra zona, allí a la parte de allá de la peña. Entonces se conoce que ya cuando lo pasaron aquí, pues a nosotros nos acoplaron en la parroquia y cementerio y demás, pertenecemos a Cabrillanes y bueno, teníamos la ermita esta, que es en la que se hacían las celebraciones eclesiásticas y demás. Se celebraban las bodas, las comuniones, había
misa, pues prácticamente, bueno, aparte del día de la fiesta, todo se celebraba aquí. Cuando hacía el año que murió la persona y todo eso era celebrado en esta zona. Ahí nos acobijábamos cuando nevaba mucho. Por la parte de aquella de allá había un portal encubierto y ahí pues nos pasábamos nuestros días ahí jugando y tal. Pero luego cuando la reformaron, yo no sé por qué lo quitaron, que fue un atraso, pero nosotros de aquella, para nosotros, estabas acobijado. Cuando había nieve y había de todo eso, pues estabas ahí un poco y hacíamos alguna faena. Alguna faena muy gordas, algunas, que no las contaremos. Bueno, vamos a ver un poco el ganado del pueblo. Vale. Bueno, José, con mucha alegría, ¿no? Sé que has ganado muchos concursos, ¿no? Con tus vacas. Sí, tenemos varios premios. Somos dos hermanos y yo, ganadería Hermanos Corés. Tenemos premios provinciales y también algunos nacionales. Qué bueno. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Sí. Es una cosa ya. Sí, ahí ya es importante. Un escalón un poco. ¿Con qué tenéis el nacional? Tenemos el premio con una novilla del año pasado, novilla corriente. Y luego también tenemos una vaca que se llama Rivera, que tuvo el campeonato de novillas en Culón, y vaca con cría en Culón también. Asturiana de los Valles en Corriente y en Culón, que tenemos las dos variedades y tenemos premio con las dos. Son unos animales que están criados a capricho. Mira qué bestia. ¡Cago en 10! ¡Vaya musculatura! Aquí tenemos a la Candela y aquí a India, la campeona nacional del año pasado en novillas. ¿Es esta la campeona? Esta, nacional. Sí. Hostia, qué bonitas son, tío. ¿Cómo consigues tener unas vacas así? A ver. Pues esto es una trayectoria de años, siempre buscando la genética, buscando la madre que sea que reúna las mejores características y luego un buen semental en la ganadería que te proporcione y sigas evolucionando en el tiempo con ello y conservando las características de la raza. Muy bien. Claro, y ahora las crías de esta, pues... Claro, las crías que vayan saliendo de ellas, hay que ir buscándoles un semental apropiado y que vaya conservando las características e incluso mejorando. Claro, claro. Aquí en Babia los inviernos son duros. Las metéis luego, claro, en alguna nave, en alguna cuadra, ¿verdad? Sí, nosotros concretamente tenemos varias cuadras, son pequeñas, cuadras antiguas y demás, y las metemos allí durante todo el invierno y las alimentamos allí. Y ahora tenemos que recoger el forraje, la hierba toda. La hierba. Y ese alimento es el que les damos de invierno. Sí, ahora en esta época, estamos ahora en julio, las tenéis en los puertos por aquí arriba. Sí, ¿no? En julio suben a los puertos y las zonas cercanas así al pueblo que tienen buen pasto y las vamos cambiando de unos a otros según van teniendo la necesidad, las vamos moviendo. Muy bien. Esta también tiene premio nacional. ¿Sí? Sí, esta ya tiene ahora 12 años, pero esta fue campeona nacional en novillas y luego de vaca con cría. Es una de las veteranas de la ganadería, de las que nos está dejando buena genética. ¿Cuánto tiempo lleváis con la ganadería vosotros? 17 años hace ya. Porque tú fuiste minero. Fui minero, sí. Estuve trabajando 10 años en la minería y lo compaginaba con mis hermanos, con la ganadería, y después al acabar la minería continuamos con el ganado. Muy bien. Claro, la zona esta fue muy importante, la minería para toda la gente, sí, ¿no? Sí, fue fundamental. La minería y ganadería fue los dos sectores de los que se vivió toda la vida aquí en la zona. Junto al pueblo tenemos un pico, la Peña del Castillo. La tenemos ahí, está, como veis, pegando al pueblo. Y vinimos aquí a grabar de Ruta con Meji hace tiempo y le dije yo aquí a José, joder, ¿qué hay ahí arriba? Y me dice, una torre. Sí. Una torre de la Reconquista. Sí, recuerdo que lo hablamos aquella vez que viniste a grabar y quedaba pendiente la cita. ¿Qué te dije? Que vendrías, que grabarías y a ello vamos. Me voy a cambiar de ropa un poco por si me pica una avispa y vamos para arriba. Luego nos vemos tomando un vino, chavales. Venga, nos vemos.
Pues aquí estamos, en lo alto de este pico, que se accede muy bien desde Mena, se hace en una horita menos, en 40 minutos, y tienes una vista aquí espectacular. Pues sí, aquí estamos en el alto de la Peña del Castillo, en los restos de un torreón de vigilancia, que era, digamos, de la época de la Reconquista, y su principal función era tener controlada la zona y tener contacto aquí con Piedrafita y luego con la torre, el torreón, que todavía hay restos en la Torre de Babia. Muy bien, pues esto es una ruta que se puede hacer perfectamente desde el pueblo, sí. Y luego te vas a echar un baño a la playa que hemos estado viendo antes, y ahora toca ir a tomar algo, al bar. Vamos a una cerveza fría y un vinín. ¿Qué pasó con la bandeja esta? Desapareció, no sé qué le pasó. Hicimos hambre con la subida. Queda la muestra todavía. Esa para Óscar, que todavía es joven y tiene que crecer. Venga, cómela. Después de echar las 11 o las 12 ahí en la casa del pueblo, ahora vamos a ir a... Hemos decidido... Sí. Que vamos a sacar un bar que hay aquí muy, muy mítico. Sí, vamos a ir a Piedrafita, al que por aquí conocemos como el Corte Inglés, así que vamos a ir a echar una cerveza y un vino hasta allí. Vamos para allá. Vamos para allá. De los que quedan pocos en la provincia. Exactamente. Bueno, pues aquí estamos en el Corte Inglés de Piedrafita de Babia, a unos 4 kilómetros de Mena, más sí, o menos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¡Moza! ¡Pero qué guapa estás! Bueno, vamos a grabarte un poco el bar, ¿vale? José, ¿venís mucho por aquí a tomar cervezas? De vez en cuando venimos y tomamos aquí una cervecina. Mola, ¿eh? Mola, este bar es auténtico. ¿Qué te parece, Óscar? ¿No habéis estado nunca? No, este es un bar de los nuestros, de los que nos gustan. Muy sí, bien. Sí. Bueno, José, ha sido un placer pasar la mañana por aquí, por tu zona. Para nosotros también. Que me gusta mucho, la verdad. Sí. Siempre me tratan muy bien, tanto en Babia como la Ciana o Maña, lo que es la montaña occidental, me gusta mucho. Bueno, pues nada, encantados nosotros también de que estés por aquí con nosotros. Cuando quieras, ya sabes, estás en tu casa. Muy bien. Vale. Chao, tío. Chao. Hasta luego. Vamos, venga. Bueno.